Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de Los Destacados. A través de nuestro canal de YouTube estamos listos para llevarles el análisis de estas 11 competencias que fueron programadas para este domingo 21 de mayo. Quien les saluda, René Ríos. Hoy lunes, sin dar ventajas, estamos listos para llevarles este primer bosquejo, este primer vistazo de esta reunión dominical. Hablando menos, siendo más preciso para todos ustedes. En esta primera competencia, en distancia de 1300 metros, correrá nuestro primer destacado y nosotros que el número 2, Ted Johnson, número 2, el juez, número 2 con la monta de Robert Capriles, un ejemplar que, si observan el video de la competencia, ganó muy solvente en buen tiempo, se ha mantenido muy bien en cancha. Vuelve Germán Rojas a los entrenamientos. Su última pronte fue de 800 metros en 52-1 de menor a mayor, viéndose muy bien al final. Este número 2 de Just número 2 correrá como nuestro primer destacado. El domingo anterior de 3-2 fueron nuestro acierto con los destacados. En la segunda competencia, en distancia de 1300 metros, aquí vamos a indicarles dos yeguas. La que más me agrada es la debutante del MM, la número 6, la Suprema, número 6 con la monta de Carlos Brito, que reaparece. Es una yegua que se ha visto muy bien en cancha. Su último pronte fue de 600 metros en 43-1, viéndose muy cómoda. Esta pupila de Ezequiel González, número 6, la Suprema. Acompañaremos con una yegua que viene a su reaparecida, la yegua número 5, Mi Guajira Dorada, número 5. Esta yegua debutó en una prueba selectiva y fue llegó a tan solo 19 cuerpos de la yegua Fast Sensation con Robert Capriles. Ahora, descansada, más de 266 días sin correr, y viene con un buen apronte de 600 metros en 38-4, animada al final y tronando de segunda vuelta. Este número 5, Mi Guajira Dorada. El 6, la Suprema, y el 5, Mi Guajira Dorada. Nuestra información en la segunda carrera. Luego en la tercera, en distancia de 1800 metros, aquí vamos a indicar como la primera opción este número 8, el ejemplar El de Mabel, número 8 con la monta de Hermison, medida medal por rating. Este pupilo de Ricky D'Angelo, que es un entrenador que entrena a sus ejemplares para la distancia de aliento. Este hijo de Kim Seraf viene de ganar muy bien y se ha mantenido bien en cancha. 1200 en 84-1 sin hacerle nada de segunda vuelta a su último apronte. Acompañaremos con este número 6, perdón, con este número 4 de Big Camilo, número 4, pendiente con este ejemplar porque viene de ganar muy bien y en cancha anda volando. Su último ejercicio, el kilómetro en 71-2 de menor a mayor, y volando al final este número 4 de Big Camilo, número 4. Así que el 8, el de Mabel, y el número 4 de Big Camilo en esta tercera competencia. En la cuarta, en distancia de 1200 metros, vamos a indicarles nuestra segunda destacada. Y no es otra que la número 3, la Nena. Número 3 con la monta de Jonathan Aray. Consideramos que ante este lote, esta yegua que se entrena, Gabriel Márquez, debe estar decidiendo la competencia. Los 600 metros en 39-4, viéndose muy bien, y de segunda vuelta su último apronte para esta número 3, la Nena, la hija de 7C, correrá como nuestra segunda destacada en la programación dominical. Y en la quinta, en distancia de 1200 metros, aquí vamos a indicar una doble fórmula. Vamos a indicar a los dos ejemplares que andan excelente en cancha. El 6, Swan Von Zon, número 6 con la monta de Jaime Lugo, el pupilo de Ramón García. Ejercitó 600 metros en 39-2, súper cómodo y fenómeno se vio este ejemplar. Acompañaremos con el número 5, Trago Amargo, número 5, pendiente con este ejemplar. Ejercitó los 700 metros en 42-3, viéndose extraordinario en todo el recorrido. Así que el 6, Swan Von Zon, número 6, y el 5, Trago Amargo, la doble fórmula en esta quinta competencia del programa. Y recuerden, luego de la quinta vendrá el 5 y 6 nacional, y usted, la invitación es a sellar el 5 y 6. Recuerden que el factor multiplicador es de 2 bolívares y hay que sellarlo en la página oficial del Instituto Nacional de Hipódromos, como lo es apuesta.inh.gov.ve. Continuamos ahora
con la información de esta sexta competencia. En distancia de 1200 metros vamos a indicarles que está número 2 Aiselita, número 2 como la primera opción de la competencia con la monta de Cipriano Gil, casi mes y medio sin correr. En su último apronte, los 600 metros en 46.3, cómoda y muy bien por el riel. Está número 2 Aiselita, número 2. Acompañaremos con la número 7 White Cobra, número 7, una yegua que no delució su vida de agrupación llegando segunda detrás de la yegua Perla del Tana. Ahora lleva la monta de Jaime Lugo. Bueno, muy criticado Jaime Lugo en las últimas semanas, pero obviamente todos los jockeys, todo entrenador, hasta los mismos propietarios caen en un slump y esperemos que muy pronto Jaime Lugo comience a demostrar por qué es el general. Un jinete realmente fuera de serie, experimentado y realmente inteligente al momento de conducir puros de carreras. Así que el número 2, Aiselita, y el 7, White Cobra, nuestra información en la sexta. Luego en la séptima, en distancia de 1200 metros, aquí vamos a indicarles como la primera opción de la competencia este número 1, Combination. Número 1, ahora lleva la monta de Robert Capriles, viene de perder por nariz detrás del ejemplar Gran Sabanero, que lo condujo Robert Capriles, y ahora será el jinete de Combination en esta séptima competencia del programa. Vamos a acompañar con el número 5, Sun Classic. Número 5, un ejemplar que viene a su reaparecida luego de dos meses sin correr. Su último apronte, los 800 metros en 58.1 y el kilómetro en 71.3, viéndose súper bien. Este número 5, Sun Classic, que viene a la reaparecida con el entrenamiento de Ramón García. Así que el número 1, Combination, debe ganar este ejemplar. Su rival, el número 5, Sun Classic, en la séptima. Luego en la octava, en distancia a la octava de 1100 metros, aquí vamos a indicarle como la primera opción de la competencia, este número 8, el gran Solinero. Número 8, pendiente con este ejemplar, a pesar de que llegó sexto, llegó a tan solo dos cuerpos del ejemplar El Trueno, se mantiene bien en cancha, el kilómetro en 64.3, viéndose movido y muy bien de segunda vuelta, este número 8, el gran Solinero, número 8. Acompañaremos con el número 7, Money the Bank. Número 7, reapareció este domingo, llegando cuarto detrás del ejemplar Valiente Steam a tan solo cuatro cuerpos, y ahora lleva la monta de Robert Capriles. Así que el 8, el gran Solinero, y el 7, Money the Bank, dos atropelladores en esta octava competencia. Luego en la novena, en distancia de 1300 metros, aquí para muchos el número 1, Saint-Pierre, número 1, va a correr con característica de fija con la monta de Jonathan Aray. Sin duda alguna el debut lo deja listo para este ejemplar. Acompañaremos con el debutante número 6, Leo Alessandro, número 6, porque de haber sorpresa este ejemplar se ha visto muy bien en cancha, este pupilo de Rubén Blanc. Leo Alessandro en esta novena competencia ejercitó los 600 metros en 52.4, salió al tiro, cargó algo adentro en el brinco, se vio animado y muy bien de segunda vuelta este ejemplar número 6, Leo Alessandro. Así que el 1, Saint-Pierre, debe de ganar este ejemplar sin duda alguna. Acompañaremos con el 6, Leo Alessandro, número 6. En la décima competencia, en distancia de 1300 metros, aquí vamos a indicarles como la primera opción de la competencia, el número 5, Persecutive. Número 5 con la monta de Erminson Medina, un ejemplar que se ve muy bajado de agrupación. Con la preparación de Gabriel Márquez, acompañaremos con el otro ejemplar que está bajado de agrupación, que es el número 2, Catire Pedro, número 2. Ellos dos deben decidir esta competencia, décima carrera del programa. Y en la última va a correr nuestra tercera destacada. En la sexta válida, una prueba muy pareja, consideramos, creemos que esta número 10, Explosiva, número 10, con la monta de Erminson Medina, debe ser la ganadora de la competencia. Luego de ser distanciada, arribó cuarta detrás de la yegua Miss Indiana y en su última, óbvienla, esta competencia, llegando séptima a 20 cuerpos de la yegua Benedetta. Ahora anda muy bien en cancha, su última presencia en la cancha del hipódromo La Rinconada, galopó dos vueltas tendidas, viéndose fenómena por centro de cancha, esta número 10, Explosiva, que defenderá nuestra tercera destacada en la reunión de este domingo en el Óvalo La Rinconada. Con esta información nosotros llegamos al final de este programa Los Destacados a través de nuestro canal de YouTube. La invitación será para el viernes, porque el viernes estaremos con nuestro cuadrito destacado para este domingo en el Óvalo La Rinconada. Desde ya, muchísima suerte y será hasta el viernes.